Mitos presenta Trastornos de la conducta alimentaria en el siglo XXI fue el tema principal que enmarcó la realización del primer congreso en salud que organizó este miércoles la Universidad Latina de América, mismo que fue inaugurado por el rector del plantel universitario, Luis Roberto Mantilla Sahagún, con la presencia del secretario de Salud del Estado, Rafael Díaz Rodríguez, como invitado especial. En su intervención, el funcionario estatal destacó la importancia de tratar los trastornos alimenticios que se han convertido en una moda entre la sociedad, por lo que aplaudió la visión interdisciplinar que fijaron los organizadores del evento, al ser un problema de salud actual que se debe atender desde diversos enfoques. Nos ha llegado la idea de que la obesidad tiene fuertes componentes conductuales y no solo se reduce a un problema de consumo de calorías y nutrientes. Y claro, junto con ella se han puesto de moda la bulimia, la anorexia y otras perturbaciones emocionales que conllevan problemas de mala nutrición. Por su parte, la máxima autoridad de la Universidad Latina de América, Luis Roberto Mantilla, señaló la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad para hacer frente a los retos y desafíos que representan los trastornos alimenticios como una amenaza a las economías y las instituciones. Como en pocas ocasiones en la historia de la humanidad, nos enfrentamos hoy en día a retos y desafíos mayúsculos. Las precarias condiciones de salud particular de millones de seres humanos a lo largo y ancho del planeta, derivado del imperio del modelo social referido, amenaza la viabilidad misma de sociedades enteras, así como de economías e instituciones de diversa índole, tanto privadas como públicas. Y tal amenaza de salud pública exige de nuestra parte respuestas inteligentes, articuladas y provenientes de las diferentes disciplinas del saber y los diversos ámbitos de la sociedad. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.